Nunca voy a olvidar el día en el que conocí a Nikki. Fue el 8 de septiembre de 2021. Ese día, Dios me permitió conocer al amor de mi vida. Ella estaba viviendo en Japón en ese entonces y yo en México. Estábamos separados por la distancia y el tiempo, pero unidos por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A pesar de la larga distancia, la diferencia del horario, la pandemia y todas las posibilidades, Dios nos permitió conocernos y llegar hasta este día, el día más importante de nuestras vidas. Hoy es el día que Dios ha creado para unirnos en matrimonio. Doy gracias a Dios por tu vida, Nikki, porque me has hecho el hombre más feliz y sé que no hay mejor forma de servir a Dios que ser tu esposo. Lo que más anhelo es que seas feliz y que juntos podamos dar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amo mucho, mi amor. Wow. Hi. Hi. You look amazing. You look beautiful, baby. Pues vamos a dar inicio a este acto solemne de matrimonio. Nombre del contrayente: Cristian Daniel Arzaluz Telles. Nombre de la contrayente: Nicolette Gabriel Mier Owano. Bueno, pues de verdad permítanme felicitarlos porque están tomando sin lugar a duda la decisión más importante y más trascendente de toda su vida. Ya escogieron a su compañero y compañera de viaje para toda la vida, pero no menos importante, el día de hoy, de cara a la ley, de cara a la sociedad, están forjando y construyendo su propia familia. Y no por el hecho de que estén forjando su propia familia quiere decir que se van a desprender o desapegar de su familia nuclear. Ellos siempre van a estar para ustedes y ustedes deberán estar para ellos. Asimismo, también sugerirles que en la medida de lo posible, si tienen algún enojo o algún desencuentro, como es normal en todas las parejas, vamos a procurar resolver cualquier circunstancia adversa a la brevedad, si es posible, el mismo día. Como saben, no tiene ningún sentido estar peleado con la pareja y muchas veces enojados podemos hacer o decir cosas que ni siquiera sentimos. Habla el enojo, habla la ira, pero al final podemos causar ofensa a nuestra pareja. Pero sobre todo y más importante, por muy grande que sea el enojo o el desencuentro, eso sí, jamás y por ningún motivo se falten al respeto. El respeto debe de prevalecer e imperar siempre en esta hermosa familia. Bueno, pues vamos a pedirles que digan sus votos, empezando por el novio. Nikki, you are the living proof that God answers prayers. I praise God for your life. I am grateful to God for choosing me to be the man who will be with you for the rest of our lives. I love you. I, Nicolette Gabrielle Omier, take you, Christian Daniel Arzaluz Tellez, to be my husband in this moment. I promise before these witnesses to love you and care for you all of our days. I accept you with your faults and your strengths, even as I offer myself with my faults and my strengths. With God's help, I promise to support you when you need support and to turn to you when I need support. I choose you sincerely as the one with whom I will spend my whole life. And I love you so much.
Muy bien, sigan tomados de las manos y mirándose a los ojos. Por último, les voy a pedir de favor que en este momento recuerden la primera vez que cruzaron sus miradas. La primera vez que también tuvieron la oportunidad de rozar sus manos, su primer beso y todos y cada uno de los momentos maravillosos que han pasado juntos, vamos a guardarlo en su mente y en sus corazones. Ahora en este momento les voy a pedir de favor que se den su último abrazo como novios en esta etapa. Todos aplaudan. Everybody claps. Ahora vamos a renacer como un matrimonio fuerte y muy sólido. Cristian, Daniel, ¿acepta usted como su legítima esposa a la dama que tiene tomada de las manos? Sí, acepto. Yes, I do. Nicolette, Gabriel, ¿acepta usted como su legítimo esposo al caballero que tiene tomado de las manos? Sí, acepto. Yes, I do. Muy bien, bueno. Pues por el poder que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Registro Civil, los declaro a partir de este momento unidos en legítimo, legal y perfecto matrimonio. Ahora sí se pueden dar su primer beso como legítimos esposos. Muchas felicidades. Bueno, pues queda a partir del día de hoy de manera legal y formal constituida la familia Arsaluz Mier. A mí no me resta más que desearles lo mejor de lo mejor, que sean muy felices, que sean muy plenos y bueno, pues que tengan una gran vida juntos. Familias, buenas tardes. Les agradecemos su presencia. Sean bienvenidos todos. Familiares, hermano Cris, hermana Nicolette, que han viajado, todos sean bienvenidos. Familias, sobrinos, todos. Les damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús para estar en esta ceremonia. Lucía, Cris y Nicolette. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde tan especial para Cris y Nicolette. Pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, tu Santo Espíritu. Sea bienvenido a este lugar. Bienvenido eres, Espíritu Welcome, Santo. Marty. Bienvenido eres. Amén. Christian, first and foremost, Nikki belongs to God. God created her and He sent His only Son, Jesus Christ,
to purchase her back with his own blood. Do not hurt her physically or emotionally. She is the daughter of the Most High King. She has been entrusted to me as her earthly father. I love her more than you could ever imagine. Now I give her hand to you in marriage. Love her, protect her, and provide for her the same way that her mother and I have done before you. Thank you. Fuerte, fuerte ese aplauso. Haremos unas preguntas a Cristian, a Nikki. Cristian, quiere recibir a Nikki, a Nicolette, como tu legítima esposa, vivir con ella en el santo estado del matrimonio conforme a lo establecido por Dios. Sí, acepto. La honrarás y amarás con amor verdadero. Sí, acepto. La consolarás, cuidarás de ella en tiempo de enfermedad y de salud. Sí, acepto. ¿Estás dispuesto a compartir con ella tanto los tiempos de dicha como de dificultad? ¿Y te conservarás solamente para ella mientras los dos tengan vida? Sí, acepto. Nicolette, ¿quieres recibir a Cristian como tu legítimo esposo? ¿Vivir con él en el santo estado del matrimonio conforme al ordenado por Dios? Sí, acepto. ¿Lo honrarás y lo amarás con amor verdadero? Sí, acepto. ¿Lo respetarás y cuidarás de él en tiempo de enfermedad y de salud? Sí, acepto. ¿Estás dispuesta a compartir con él tanto los tiempos de dicha como de dificultad? ¿Y te conservas solamente para él mientras los dos vivan? Sí, acepto. Si están dispuestos a hacerlo, deseamos que pronuncien unos votos. A man who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord, says Proverbs 18:22. Nikki, I praise God for bringing us together. Despite from being from different cultures, from different places, there is nothing impossible for him. Today, I obtain favor from the Lord, because when I see through your eyes, I can see the love of Jesus Christ. I promise to be with you every day of my life, not only in the good days, but also on the trial days. You are the love of my life. Thank you for making me the happiest man ever. I love you. Our speeches are very similar. So I promise I didn't copy your speech. Christian Daniel Arzeluz Diaz. Our love story is like no other. With many challenges like long distance, different time zones, different cultures, the pandemic, and in God's wisdom and love, He made what is impossible possible. He brought us together, two imperfect human beings, now by His grace united into one and continuing to be molded by Him for His glory. I am so excited to learn more about you, serve you, and support you as your wife in good times and in bad. Chris, I love you so much, and I know that you love me too. I am confident that you are the man that God has chosen for me as a husband. It is my prayer and desire that you will find the helpmeet
in me that God designed especially for you. And in confidence, I, Nicolette Gabrielle O'Meara, will submit myself to you and to your headship as unto our Lord. Therefore, Chris, I pledge to you my life as an obedient, faithful, and loving wife. Okay. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your family will be my family. Your people, my people, as we serve God together. I love you. Nicolette, con este anillo te desposo, uniendo contigo mi corazón y mi vida, como prenda de mi fe y de mi amor verdadero. Fuerte, fuerte, hermanos. Christian, with this ring, I wed you. Joining with you my life and my heart as a token of my forever faith and my true love. Amen. Tenemos Biblia. Christian and Nikki, as believers in Christ, the Bible is our highest authority. God speaks to us and reveals himself in all his glory in this holy book. Therefore, I give you now this Bible for you to study and meditate upon together as a couple every day. Build your intimacy with God himself and with each other by the foundations of this holy book. Ecclesiastes 4:12 says, "The one may be overpowered, two can defend themselves, but a cord of three strands is not easily broken." Amen. La Biblia dice, las arras del Espíritu. Dios, cuando hizo el pacto para alcanzarnos, para perdonarnos, rescatarnos, dio una prenda de que Dios cumpliría fielmente ese pacto. Y esa prenda es el Espíritu Santo. Que todo aquel que venga a Cristo alcanzará el perdón de pecados. Nos dio su Espíritu. Amén. Hemos sido testigos de la respuesta de ellos. Hemos sido testigos del anillo, de los votos, por la autoridad que Cristo nos concede. Los declaramos esposo y esposa, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de su Santo Espíritu. Lo que Dios une, no lo separe el hombre jamás. En el nombre de Jesús, les bendecimos.
Amén. Vamos a pedirle al novio que dé un beso a la novia. Tranquilo, hermano Chris, tranquilo, tranquilo. Easy. A continuación tenemos la ceremonia de las velas. Significa la unión de dos familias para formar una nueva familia. Por la gracia de Dios, por el milagro de Dios, tenemos una nueva familia. Es la familia Arsaluz Mier. Para gloria de Dios. Amén. 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 Bueno, mi esposa y yo damos gracias a Dios por permitirnos vivir este momento tan especial.
en la vida de nuestros hijos, Chris y Nikki. Porque Nikki ya también es nuestra hija, ¿eh? Y así mismo agradecemos a todos ustedes, familiares y amigos, que por acompañarnos aquí y disfrutar junto con nosotros de esta gran celebración. Chris, hijo mío, tú eres y has sido una bendición muy especial en nuestras vidas, realmente. Desde que estabas siendo formado en el vientre de mamá, sabíamos que Dios tenía un gran propósito para tu vida y que Él te llevaría siempre de la mano. Y vemos con gran orgullo que te has convertido en un hombre responsable, comprometido y decidido a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Y sabemos que Él te ha recompensado tu obediencia al haberte permitido conocer a Nikki y elegirla como compañera idónea para tu vida. Nikki, tú eres la respuesta a nuestras oraciones. Y hemos comprobado que Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que le hemos pedido. Amamos tu entrega y tu fe en Dios. La alegría que transmites, tu sencillez y la manera en que conquistaste el corazón de nuestro hijo, de Chris, y de paso, el nuestro. Nuestra oración es que Dios derrame sobre ustedes abundantes bendiciones y que su amor crezca cada día en el lugar que hoy inician. Que Dios ilumine siempre sus caminos y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Los amamos con todo nuestro corazón. To Christian and Nikki, I would like to say that we, Mommy and I, love you both very much. And please remember that you are now married to each other, not because of your own emotions or because of your own hard work. Yes, you are in love with each other and you did work on your relationship, but you are now married because that has always been God's plan for yourselves. Please remember, especially when you are in disagreement, this marriage is not about who is right and who is wrong. It is not about who wins, because you both can lose. Marriage, in the eyes of God, is a picture of how Christ loves His church. In Ephesians 5:32, the mystery of why God instituted marriage is made clear to give the world a clear picture of gospel that even when we are imperfect, we are perfectly loved.
Yes, enjoy your married life, especially while you are both still very young. Enjoy each other's company, but especially in disagreements. Remember that God instituted your marriage to give an example to the whole world of how God loves sacrificially, of how Jesus gave himself to his own bride. We love you both and we wish you well. We are always praying for you. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely, with your smile so warm, and your cheek so soft. There is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose
touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way. Bravo!